Hola, hola, muy buenas gente, ¿cómo andan? Estamos acá en Rainbow. ¿Se acuerdan el otro día que yo hablé de las bolsas y dije de los packs, de los alpha packs? Y dije, mirá qué raro que en Navidad no saquen unas bolsas de Navidad y saquen una bolsa por los nuevos personajes. Y parece que me escucharon porque... ¡Tanán! Bolsa Fiestas 2019. Felices fiestas para el equipo. Lo pueden leer ustedes. Es un alpha pack. Marco como leído para que no me spamen más. Y cuestión: no vi la colección y tampoco me la muestra. Creo. O sea, están los alpha packs normales, que no tengo ninguno. Ya hice una apertura de unos 20. Creo que eran. Sí, 20 alpha packs. Creo que sí. Sí, 20 alpha packs. 20 alpha packs. Ya lo subí, así que si lo quieren ver, lo pueden ver. Este también lo subí. Me tocó algo que, más o menos. Pero bueno, podría comprar, por la plata que tengo, podría comprar 8. Pero la verdad que son muy caros, o sea, es la verdad, es bastante caro. Y además que no tengo todos los personajes, ¿no? Me lo estoy agarrando para un día hacer un video comprando todos los personajes. Y este de 2019, que no puedo ver que me va a tocar, así que va a ser sí o sí sorpresa, porque no tengo ni idea, ni me aproximo, no sé si me puedo tocar un personaje, algo de élite, no sé, no tengo idea. Bueno, y acá dice, con amor del equipo de R6. Y nada, está hecho como con caramelo. Está bien el paquetito. Tiene como caramelos, las bolitas esas que son como... sí, creo. No me explico, pero esas que son bolitas como de caramelo, creo que son. Que acá no existen en Argentina, me parece. Esos que son como... No sé, como chipitas, no sé. Esos cremas de las galletitas de jengibre, creo que se dicen. Así que nada, vamos a darle. No sé, no me puede tocar. Ni idea. Qué nervios. Repiola esa animación. Aunque está tardando en cargar. Pero me escuchen bien. Ay, ay, ay. Legendario. ¿What? ¿Qué? O sea, ¿te regalan personajes? No sé, yo le dije lo de los personajes, pero le dije como... No lo dije pensando que podía pasar. O sea, ¿que te puede tocar algo aleatorio o cualquier cosa? ¿O qué? No tengo idea. Pero bueno, no me puedo quejar, no lo tenía. Es un personaje de 25.000. Porque yo, uno de los motivos por los que ahorro plata es porque en un momento bajan de precio. Entonces, si bajan de precio, me conviene comprarlos en ese periodo de tiempo. Y no desperdiciar fama. Y esa fama que no desperdicio, la puedo ahorrar y comprar paquetes alfa para hacer aperturas o alfa packs de eventos especiales o cosas así. Pero bueno, me tocó Cali. Lo voy a usar. Nada, bastante bien. Re loco, no sé. No se pueden comprar más tampoco. O sea, solo es uno y es un regalo. Está bueno que no se puedan comprar más porque así sí que es un regalo en serio y lo que te toque y está bueno. No sé, me gustó. Es como un regalo de verdad. Da la sensación de regalo. Está bastante bueno. Y nada, espero que os haya gustado. También les voy a mostrar acá, estoy entrando, la otra vez entré sin querer, pero ahora no. Les quiero mostrar, a ver si me carga, que también sacaron un camuflaje, estoy en, ya termina esto en unos días, porque hoy es lunes, martes, mañana es Navidad, bueno, el jueves ya esto termina. Ya acá te dice igual, en 2 días, 18 horas y sí, el jueves. Y esto es lo que están dando hoy por hoy, que es una... Camuflaje para Ashe, te regalo. No está tan bueno, pero les cuento por si alguien lo quiere conseguir. Es gratis. Y nada más con tener el juego o una cuenta de Ubisoft lo puedes conseguir. Y cobrar las recompensas. Siempre les recomiendo hacer eso para ganar más fama de lo que ganas normalmente. Y hacer caza al terrorista también es una buena forma de farmear. Si estás con algunos compañeros, pues si estás solo no te dan prácticamente nada de experiencia. Entonces, de experiencia barra fama. Y quiero ver acá a Cali. ¿Qué onda? ¿Dónde está? Siempre me confundo, siempre me empezó ahí como... esto, el otro, ¿eh? Siempre me quedo ahí como pensando, tipo moviéndome a hacer esto sin pensar en lo que estoy buscando. Así que vamos a darle acá, equipamiento. Bueno, está todo. La armaza. Te ponen un tiro con eso y van a cantarle a Gardel y toda su familia. No sé por qué tengo equipado freno de boca si yo no tengo... ¿Tengo una skin también? Acá las universales debo tener, ¿no? Tun, tun, tun. Esta me tocó en el video de abriendo los 20.
que yo no sabía que era universal, me enteré después, y se la puse a la Deagle, que es para el único arma que me parece que queda bien. Esta tampoco queda mal, pero si lo comparamos con esto, queda mal. Entonces, el ectoplasma me parece el mejor, la mejor cosa que desbloqueé en Rainbow, una de las mejores, sin duda. Bueno, y acá, amuletos, voy a poner uno piola, y ahí termino el video, tranquis. Este, que me tocó, en el otro opening de 20 Alpha Pack, también me tocó eso. Se lo recomiendo ver porque está bueno, no me tocaron cosas malas. Y acá no tengo ectoplasma como... Te lo voy a poner este, obviamente, antes que este, que es horrible. Está bueno porque es tu primer universal, porque como es gratis lo puedes conseguir solo con tener Ubisoft Club, pero este está mejor. Para este arma, si no tenés el ectoplasma, va mejor. Y esto, bueno, es la de Oka. Así que... Le pongo ectoplasma. Sí, ectoplasma. Me da el cargador. Re trucho parece. Ok. Bueno, cañones, para me fijo eso. Debe ser el láser, ¿no? Ah, no, silenciador. Flashé, claro, no va a tener láser. Voy a dejarle la pistola. Así que nada. Espero que os haya gustado. A mí me encantó que me haya tocado a Cali. La remoción. Ah, bueno, puedo comprarte eso. No me lo voy a comprar. Pero está bueno el traje, ¿vale? Me parece. O sea, no está tan feo. Sí, no está tan feo. Siempre que hago así que muevo un personaje, pienso que es como una figurita. Pero bueno, sí, este traje que te dan de efecto tampoco está mal, ¿eh? Pero este me parece un poquito mejor. Igual, lógico, porque también lo compras, ¿no? Pero sí, me parece como que está más equipado con la franja esa gris en el medio. Pero no me voy a gastar 12.000 de fama en eso ni ahí. Pero bueno, genial, me tocó Cali. Lindo regalo de Rainbow. Un personaje, o sea, ahorrarte 25.000 puntos, o sea, ahorrarte una buena cantidad de horas de juego. Mira, ven, por ejemplo, esta es la que yo le decía que puedo comprarlo barato, porque antes salía 10 lucas más, así que 10.000 de fama más, para el que no sea argentino y no sepa lo que es lucas. Luca es 10 lucas, es 10 y le agregas la K, que sería en Estados Unidos. 10K, 10 lucas. Bueno, así que nada, eso, nos vemos, espero que os haya gustado. Chau chis, chau chau.